Hola, bienvenidos a un nuevo video de Doctor Random. Espero que se encuentren increíble, porque hoy les traigo un nuevo reto. Cada vez que anuncian una nueva película de Pixar, todos esperamos entusiasmados por ver esa nueva cinta. Es que este estudio se caracteriza por siempre mostrarnos películas de calidad, aventura y con mensajes que logran tocar la fibra más sensible de nuestro corazón. Anteriormente ya les he mostrado el reto de adivinar con emojis la película de Pixar, pero debido a que nos han mostrado nuevas películas desde que publiqué ese video, decidí traerles una segunda parte. A continuación les mostraré las películas de Pixar representadas con emojis. Tu deber en este reto será adivinar qué película es. Tendrás 10 segundos para hacerlo. Si te crees un experto, juega con tus amigos. El que tenga mayor cantidad de aciertos le dé unos bowls al ganador. ¡Comencemos! Toy Story fue la primera película de Pixar. Se estrenó en 1996. Además, fue la primera película animada creada completamente con computadora, lo que marcó un antes y un después para la historia del cine. Buscando a Dory superó a Shrek 2 como la película animada más taquillera de Estados Unidos. El récord había permanecido por 12 años. Irónicamente, en el 2004, Shrek 2 le había quitado el título a Buscando a Nemo como la película animada más taquillera. La película fue creada como forma de parodia a todas aquellas películas de superhéroes, asemejándose mucho a Los Cuatro Fantásticos, donde cada integrante de la familia tiene una superhabilidad y personalidad propia. En 2005, Monster Inc. iba a tener una secuela, la cual se canceló por problemas entre Disney y Pixar. Según las teorías, Mike y Sully visitaban el mundo de los humanos para darle una sorpresa a Boo, pero al llegar ahí, descubren que se ha cambiado de casa, por lo que Sully decide buscarla y Mike busca la manera de regresar a Monstrópolis. Seguramente uno de los protagonistas, Ian, te recuerde a otro personaje de Pixar. Así es, se parece a Linguini de Ratatouille. Es porque su diseño está basado en el mismo personaje. Coco se estrenó en 2017, pero desde el 2010 estaban desarrollando la película, es decir, duró 7 años en producirse. Además, los creadores de Coco pasaron más de 3 años visitando México, desde cementerios, plazas y haciendas, todo para inspirarse en la cultura del Día de Muertos. Para su creación, todo el equipo de la película se apuntaron a un curso de cocina para conocer mejor este mundo, desde la forma de agarrar un cuchillo, cortar una cebolla y las expresiones típicas que suele haber entre los chefs. Con la película de Wall-E, Pixar trató de hacer una predicción sobre el futuro de los humanos, en donde las personas solamente hablan por pantallas, y si te das cuenta, esta situación poco a poco se está haciendo realidad, ya que ahora hay más celulares y menos comunicación. Cuando se mostró el primer adelanto de Toy Story 4, pudimos ver a Buzz y a Woody hablando con los nuevos personajes, y detrás de ellos podemos observar la guitarra de Ernesto de la Cruz, el famoso personaje que aparece en Coco.
El personaje principal de la película se llama Rayo McQueen. Decidieron llamarlo de esta manera como homenaje a uno de los animadores de Pixar que falleció de cáncer de piel. Su nombre era Glenn McQueen. Las cataratas del paraíso que aparecen en la película y que es el destino principal de Carl están inspiradas en el Salto del Ángel, situado en Venezuela. Es el salto de agua más alto del mundo. De acuerdo al director, cada emoción que nos muestran en la película está basada en una figura. Por ejemplo, alegría está basada en una estrella, tristeza es una lágrima, furia es un ladrillo, temor es una neurona y desagrado es un brócoli. Para la realización de la película, los animadores tuvieron que aprender ellos mismos las coreografías para las escenas de peleas. Practicaron entre ellos hasta que comprendieron a la perfección cómo las personas se mueven durante las luchas. Un gran dinosaurio tuvo una larga producción. Estuvieron trabajando en ella por 6 años, en lo que se ponían de acuerdo en cómo sería la historia. Además, para que los animadores supieran cómo caminaban los dinosaurios, tuvieron que ver cómo caminan los elefantes y de ellos basarse la forma de caminar de los dinosaurios. Los creadores de la película, para ser cuidadosos con su audiencia, crearon otra versión en la cual, cuando Buzz habla patrióticamente de cómo Woody los ayudó en la anterior película, aparece una tierra con fuegos artificiales en el fondo. Sin embargo, en la versión estadounidense aparece la bandera de su país y se oye el himno de los Estados Unidos. Uno de los grandes retos al que se enfrentaron los animadores fue cómo quitarles años a los personajes principales. Para resolverlo, hicieron algunos cambios. En el caso de Sully, con el fin de hacerlo ver más joven, le pusieron cuernos más pequeños, lo hicieron más delgado e hicieron que el pelo de su cuerpo fuera menos lacio. En cambio, a Mike, lo hicieron más delgado y más bajo de estatura, y con el fin de que pareciera más adolescente, le pusieron brackets a sus dientes. Los personajes principales de Bichos, Rick y Strudel, aparecen en los créditos de Toy Story 2 parados en una hoja, pero después Buzz los tumba. ¡Qué triste! Los trabajadores de Pixar siempre consultan los temas sobre los que tratan sus películas. Para la cinta de Soul, los directores consultaron un instructor budista, varios pastores cristianos e incluso chamanes, esto para entender mejor la esencia del alma. La escena donde Dory y Marlin tienen que atravesar la colonia de las medusas contiene alrededor de 74.472 ejemplares. En cada plano se observan 8.000 de ellas, siendo una de las escenas más difíciles de animar en la película. La voz original de Jack-Jack pertenece a Ellie, el hijo del supervisor de animación. Actualmente tiene 17 años, pero cuando era un bebé, su padre lo perseguía por toda la casa con un micrófono y grababa todos los ruidos que emitía durante horas, mismos sonidos que se usaron para ambas películas.
Sid Phillips, el vecino malvado de la primer película, aparece como el recogedor de basura. Lo sabemos ya que lleva puesta la misma camisa con una calavera que usó en Toy Story. Además, su voz en inglés pertenece al mismo actor. Hola de nuevo amigos, ¿qué tal les pareció este reto? ¿Se divirtieron? Escriban en los comentarios cuántas películas adivinaron. Esto es todo por hoy, pero no me voy antes y mandar algunos saludos. Saludos para Mateo Jefferson, Valeoco, Julio Fernández Méndez, Melanie Salazar, Sonic776, Marisela Arce, Alan El Pro, King Manker, Juan Pro, Jaciel117, Paul Segura, Gerardo Gamer, Yancy Van Der Bien, Elizeth Godínez, Sonic El Erizo, Ignacio Moren, Spider-Man, y un saludo para Doritos Maxi. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te mande saludos, no olvides escribirlo aquí abajo, en la cajita de comentarios. Suscríbete al canal y activar la campanita. A continuación les mostraré un par de videos que podrían ser de su agrado. Nos vemos en la próxima amigos y gracias por ver.